say Kane. You say John. I say Wayne. Hot dog. I say Cooler Man. I don't wanna be the president of America. I say Smiles. I say Cheese. Cartier. I say Please. Income tax. I say Jesus. I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. 'Cause all I wanna do is ice, ice, ice. I want to ride my acá en Yosita. Eras una vez tres jóvenes. ¿Jóvenes? Que querían compartir sus historias. ¿Qué historias? Son puros cuentos. Shh, ¿qué cuentos? Hola, soy Natalie Chilet. Y yo, Mario Velasco. Y yo, Roberto Van Kolar. Y juntos somos La Bella y las Bestias. Como ven, desde que se creó La Bella y la Bestia, muchos animales se creen príncipes acá en Radio Z. ¿Cómo está, Marito? Excelente, mijito. Pensé que estaba muerto, pues. No, está loco. ¿No? No, no, no. No. Ahí, no, me bajaste ahí los sonos. ¿Ahí? No, ¿ahí? Yo creo que el primero es el mío. Ahí está, ahí, dime. No, el otro, me refiero al otro. Es... No, ahí me tenía. No, un poquito más. ¿Ahí? Un poquito más. Ahí está. Ahí perfecto. Está. ¿Y cuál es el mío? Probando. Uno, dos. Ah, mocófono. Acá. Oh, my God. Ayer lo pelamos. Porque, weón, no... Lo descueraron acá. ¿Por qué me escueraron? No, mentira. Hicimos mierda. No. Bueno, yo... ¿Dónde estará jugando Marito Velasco? Trabajando nosotros. Trabajando en un programa como Jingo, la descuerada siempre fue inminente. No, entonces, pero acá fue duro. Uno ya tiene cuero de chancho. No, lo que te queda de cuero te lo sacamos. No hay problema. Ya nada me sorprende, viejo. No, estoy, pero... ¿Te puedo decir algo? Estoy por sobre el bien y el mal. ¿Cacháis lo que es eso? Ayer te hicimos mierda nomás. Ojalá veas el programa. Pero te hicimos mierda, weón. ¿En base a qué? No, pero mamarito. Oye, como es habitual, comenzamos un nuevo capítulo. quiero mandarle saludos a mi... No, mande saludos si está bueno en Radio Regional. A mi abuelita, po, guan, que cumplió 94 ayer. Imagínate 94. La Julieta hoy día me preguntaba en la mañana... ¿Y su abuelita nos está escuchando? No, porque mi abuelita... Mira, mi abuelita es gran fan mía. ¿Ya? Y es una mujer que escucha mucha radio, se informa mucho por la radio. Es que por eso te preguntaba, porque sí. De verdad que los abuelitos, y si tienen 94 años, es de otra generación, y en donde es tienen un romanticismo con la radio. Heavy. Pero, la radio, el internet no lo maneja. Ah. Yo te lo preguntaba, porque yo también tengo una tía que ya es pasada de edad, y es muy fanática del fútbol. Pero escucha el fútbol por la radio, a pesar de tener CDF. Con, por ejemplo, así... Bueno, los Tatán Luxinger, no sé, el Chico Díaz, pero por la radio. Dice, bueno, pelota en la red. El romanticismo del fútbol, si tú no estás en el estadio, es en la radio. Cha-cha-cha, Charles Aránguiz. ¿Están disparando? Sí. Ese Tatán Luxinger, la puso en un rincón donde las arañas tejen el nido. ¿Con qué pinta el pintor? Sí, pinturas tricolor. Claro. ¿Cuál es la pila? Rayovac. En la pila. Rayovac. Sí, pues bueno. Seguido. Hay historia ahí en la radio, pues. Hay historia. Y mi abuela, bueno, es muy de radio. Yo cuando estuvimos en la radio tiempo y en La Clave, con todas las barbaridades que hablamos, mi abuela tiene 94, una mujer bien conservadora. ¿No escuchaba La Clave? No escuchaba La Clave. ¿Y qué te decía? No, ella se ríe. Ay, se hace la loca un poco, ya. También entiende. Pero mi abuela es una mujer súper conservadora, ¿cachai? Saludos a Mario Peche también, hombre. A Mario Peche. El hombre que dice, ¡córner número 4! Mario Peche, un grande. Oye, Marito, ¿nos trae tema o no nos trae temas sí, como siempre? Sí, tengo temas. De verdad, porque ayer hablamos hartos temas. ¿Ya? Incluso la gente en redes sociales muy participativa. ¿Sí o no, niño nuevo? Sí. Estuvimos conversando del capítulo del Chavo del 8 en Acapulco. Oye, la gente. Es como la primera vez que salen del estudio, ¿no? Yo creo que era como la primera vez que salían del estudio. Claro, porque en otras ocasiones habían salido, por ejemplo, afuera de la vecindad. Ah, ya, pero eso es otra cosa. Claro, pero Jorge Núñez no me creía. ¿No te creía? No, y empezamos a romper ciertos mitos de la historia del Chavo del 8. Bueno. Estuvo bueno. No, estuvo bien bueno el programa. Nos mandaron hasta el capítulo. Doña... Don Ramón se timbraba.
¿A quién? ¿La bruja del 71? No. No, nunca. No se la timbró, nunca. Nunca le entró. De hecho, recordamos ahí cuando llegaba Patty, ¿sí?, que era una de las vecinas que le gustaba el Chavo del 8. La tía, como dijo Niño Nuevo, yo pensé que era la mamá, le gustaba a Don Ramón, pero tampoco se la pudo timbrar. ¿Que era con la tía de Popis? No, no, no. Patty es otra. Es una vecina que llegó, que estuvo como dos, tres capítulos, sí, ¿no? Que vivía en el piso de arriba. Es que era Ricarda, era Ricarda. Sí, pues ya se le gustaba a Don Ramón, pero no pasó nada. Don Ramón es tío de Cristian Castro, ¿sabían? Le da el Necaxa. Eso, ¿sí?, decía el Chavo del 8, ¿no te acordás? Yo le doy al Necaxa. Eso, ah, no, yo pensé, bueno, que a Trasandino, pensé yo. No. No, digo Cristian. Ah, Cristian. Yo le doy al Necaxa. Pero, ¿cachabas eso? Que Don Ramón no en la vida real. No, no tenía idea. Es tío de Cristian Castro. Bueno, de verdad que no sabía. Sí. ¿De verdad? ¿O está ahí? No, te juro, mira, te juro, te juro. Sí, Cristian Castro es Valdés, de bello. Valdés y después, ¿cómo se llama? Ramón Valdés. Él se puso Cristian Castro porque su mamá, Verónica Castro, era la que la llevaba. Claro, po, ¿cachai? Y le convenía artísticamente. Exactamente, pero él es Valdés de apellido. Mira. Sí. Algo el pajarito. Ah, ¿vieron? Pajarito. ¿Del pajarito? Sí, ¿no? Funardi, del pajarito. Oh, oiga, qué tremendo pajarito. Oiga, Mar González reventó a Guede. ¿Trajo ese tema? No, traje un reventó tema. A Guede, reventó a Moza y reventó a ADN también. ¿Por qué reventó ADN? Eso y quería, no, porque... y quería reventar a Católica ofreciéndose por 10 pasos. Sí, no, y de hecho, a propósito de eso, reventó a la gente de ADN diciendo que ellos mentían al decir que él se había ido a ofrecer a Católica, que eso era falso. Oh. Pero igual, claro, porque puede haber con ventilador, un cruce de información y en relación a eso. Fíjate, Robert, que el contrato de Marc González, por las características de Marc González, que es un jugador que en las últimas temporadas se venía lesionando frecuentemente, él tenía que cumplir un número de minutos para poder extender el contrato. En este caso, él renunció antes, fue por parte de él la renuncia. Claro. Pero claro, si no lo lleváis ni a la banca, pues, weón, imposible que cumpliera los minutos. Ahora sí. Y todos atribuimos a que estaba lesionado. Ahora, cuando lo compraron, todos entendíamos de qué se iba a tratar esta historieta, ¿no? Sí, pues, pero él lo niega. Pensamos que el weón iba a ser figura. Mira. No. Nadie apostó por Marc González. No, nadie le tenía fe, pero Marc González, en defensa de lo que dice, porque ahora hay que escuchar las dos partes. Yo no estoy diciendo que le creo a Marc y no le creo a Guede, pero en defensa de lo que dice Marc González, él nunca estuvo lesionado, Guede no lo utilizaba. De un día para otro, él dice que Guede lo dejó de saludar. Sí. Y cuando trató de hablar con él, como que siempre le hacía el quite. Uh-huh. Y de hecho, ahí él llega y dice, ¿sabéis qué? Que ya no da para más porque íbamos a terminar los combos. E incluso, en como dos, tres oportunidades, no lo dejó hacer fútbol. Y lo tenía trotando, y hacía cambio y metía juveniles y no a él. Entonces, eso hacía, y lo dijo, que la prensa especulara que él estuviese lesionado. Dijo que él no estaba lesionado en Colo-Colo. Ah, mira. Claro. Ahí hay otra cosa. Sí, puede que efectivamente haya estado para jugar. Ahora, ¿qué habrá pasado entre ellos? Porque a mí, yo me imagino... De un día para otro, dijo. Cuando se va Martín Rodríguez, yo creo que es Guede el que pide finalmente a Marc González. De hecho, y Marc González lo dice, es un tipo muy raro, es un tipo bipolar, es un tipo que en los equipos que estuvo me llamó para que fuera parte de su plantel. Llego a Colo-Colo, iba todo bien y de un minuto para otro me dejó de saludar. Me dice que acá no había algo profesional, sino que algo personal, pero que él no sabe qué era lo personal que había. Yo a Marc le perdono todo. ¿Por Maura Rivera? Lógico. ¿Por qué más lo va a perdonar todo si es de Católica? Vaya Rivera Maya que tiene, ¿ah? No, se pasó. Guapa. Sí, Maura, y muy talentosa también Maura Rivera. Muy talentosa, lógico. Oiga, Marín, que las mujeres son un todo en definitiva. Hablando de mujeres bonitas, ¿sabe quién pasó por aquí en Taconera o no? No, cuénteme. Yo lo vi. No sé. ¿Lo viste? Yo lo vi. ¿Qué vio? Yo vi quién estaba acá. ¿Quién está? Quién estuvo en el programa de Amparo Hernández. ¿Quién estuvo? Estuvo una niña... Conocida suya. No, pues no estuvo... ¿Cómo se llamaba la invitada? Matt Rizkevich. No, estuvo la anterior. Otra. Ah, y la que llegó caminando. ¿Llegó caminando? En auto y después caminando, subió por el ascensor. Ah, yo pensé que había subido por acá. No, en esta oportunidad subió por el ascensor. Maite Orsini, yo pensé que iba a estar acá. No, candidata a diputada. Sí, guapa también, está muy guapa Maite Orsini. No, me la crucé. ¿Guapa, niño, no? Guapa. No, sí, está muy guapa. No, yo le vi la foto. Bueno, siempre ha sido guapa Maite Orsini. Sí, nada que decir. Sí. Una mujer simpática. Muy inteligente. Simpática. Muy inteligente. Ya, sí, ya perdió ahí. Ya no puede tirar piro porque ya perdió ahí. Muy no. Inteligente, sí, es verdad. You never know. Es verdad. Sí.
sobre todo conmigo. Menos. Yo ya no, vemos a Maestro Cívico. Nos cubriría al cielo. No, preguntémosle. No, yo no digo que tenga alguna chance, pero nunca se sabe. Yo soy de esos rotos que tengo que estar muerto. No, no, bajo tierra. Para darte por vencido. Bajo tierra, le tengo, la vida puesta. Le tengo la fe y le pongo la ficha. Por vencido. Sí, no, olvídese. Oiga, le traje una nota que tiene que ver, y yo sé que a usted le va a gustar por su lado periodista, y por eso quería traerle que usted la analizara. A ver. Es un nuevo estudio llamado El Lado B de Internet. La verdad, el comportamiento online en una era de mentiras, realizado por UC Media Interactive, reveló que uno de cada cuatro chilenos se expone a noticias falsas y las comparte en Internet. La publicación indicó que más del 70% de los usuarios con acceso a Internet reconoce haber estado expuesto con cierto grado de frecuencia a noticias falsas. De esta cifra, el 28% las comparte en redes sociales, siendo Facebook el principal canal para ello. El análisis también observó una baja confianza en la cobertura que realizan los medios de comunicaciones tradicionales. Menos del 50% de los encuestados considera que con sus fuentes de información confiables... más del 50% de los encuestados considera que son fuentes de información confiables y casi el 67% cree que presentan solo un lado de la noticia. Yeah. O sea que son subjetivos. ¿No es cierto? 70% de los usuarios con acceso a Internet reconoce haber estado expuesto a noticias falsas. El estudio destacó que las redes sociales han aumentado para propósitos informativos, ya que el 55,1% de los usuarios las utiliza todos los días para informarse. ¿Usted está dentro de eso? ¿Usted me tiene que ir diciendo si está dentro de estos números? Yo creo que, sí. O sea, ¿usted ocupa las redes sociales para informarse? Totalmente. Por eso. Y yo creo que en más de alguna oportunidad... he caído en alguna noticia que es falsa, pero que después... Mira, a mí cuando la noticia me trae cierta duda... ¿La revisa ahí en otro medio? La reviso al tiro. Mira, si la tiene BioBio, ¿ya? Cooperativa o algún portal de un canal grande... ¿Ya? Digo, vamos. Es perfecto. Si ya, es que no, o sea, está publicado eso ahí, se lo certifica. Sí. Mientras que el 34,1% lo hacen diariamente a través de la televisión. De lo cual también me considero parte de las dos, porque yo ocupo las redes sociales para informarme, pero también me informo viendo las noticias en la noche. Sí. En la encuesta prevalece... Bombón Ulloa no miente. No, Bombón rico e inteligente. Rico e inteligente, Bombón Ulloa. En la encuesta prevalece la creencia de pero, ¿por qué canal te informas tú? A mí me gusta ver las noticias en Canal 13. Ya, un tipo facho. ¿Sí? Sí. Pero el dueño del canal no es facho, po. Pero usted sí, pues. ¿Por qué? Me dice eso. No, mentira, no. Yo también. Sí, es como orientado a la No, te estoy mintiendo, no. Me pasa que. A mí me gusta la del 13 también. Sí, me pasa que en general, porque tu televisión es mucho asalto, mucha mala. Como que te viene agotado, güey. Televisión es más noticia roja. Claro. Después, también me gusta verlas. También me gusta verlas en Mega. Encuentro que hacen buenos reportajes. Sé que yo Mega no lo veo. Ya. ¿Y TVN? Tampoco. No, sí, Lucas invertía en los reportajes de Mega. ¿En Mega? Se nota. Ahí me quedo pegado, ¿cachai? Sí. Siempre como que tiran un reportaje ¿Dónde va interesante. La Maro y todo. Sí. Yo lo veo en el 13. Pero en general en el 13. Y después me tiro para Chileedición. Ah, ¿le gusta la cochina? Voy pimponeando. No, me gusta, pero sí Chileedición. Le encontraron un hámster en el recto. Todas esas noticias. No, pero Chileedición de vez en cuando igual se tira su reportaje, güey. Sí. Y el bloque deportivo de Chileedición es muy bueno. ¿Para ti quién es? Sí, Tapia. Tapia, muy Agustín bueno. Agustín Tapia. Fernando Agustín Tapia Tapia. Sí. Contra, que a mí, ponte tú, digas la verdad, no lo veo porque me carga Guarelo. Sí. O sea, es buen periodista. Pero Guarelo ayer defendió a Mar González. Hijo, yo le creo a Mar González. Nunca le he creído al señor Guede. Bueno, a él. Oye, tenemos un mensaje de audio, ¿escuchamos? No, porque en esta radio nosotros no escuchamos en este programa. Ya escuchemos, a ver qué dice. Creo que Pablito Guedes se quería comer a la Maura y por eso fue que al chico más lo cortaron. Saludos desde Conce, Felipe Nostroza. Saludos a Felipe Nostroza. Un saludo a la región del Biobío. El norte del país. ¿Ah? A mí me pasa lo mismo que ayer. Sí, yo a Marc lo tendría, pero. ¿Ah? No, es más, yo lo haría entrenar triple turno. Voy a que llegue a la casa. Quería raja. Comer a Maura. Puta, que es mala leche. ¿Lo invitaría a ver el Rey León? No, lo haría. Ese cabro llegaría gateando para la casa. Así como con ganas de nada. Y ahí se podría abrir una brecha. Oh, bueno. Las técnicas de Marito. Dicen que ella lo lesionaba. Lo exigía mucho en el ring de cuatro. Yo una vez estuve en la casa de Chico Marc. ¿Ya? Y Maura tenía un caño.
¿Un pito? No, un caño. Ah, ya, ya. El pole dance. Ah, yo pensé que se había sacado uno bueno. No, no. Mauro, yo creo que es Sarita, weón. Sí, lógico. Y Mark también, no. Si es deportista. Lo sí, bueno, no, por eso sí, a Mark igual le creo. Es que a mí me cae tan mal que le quiero creer a Mark. Ya la raja. Ya le creemos a Mark entonces. Cerrado. Mark no está lesionado. Por favor, hacemos un llamado a cualquier equipo que quiera contratar a Mark González. Yo traería a Marco González de vuelta y sacaría a Guedes. Y a Moza. No. Deportes Temuco. Deportes Temuco. Y que vuelva también Villar. Justo. Si ya lo contrató Nacional de Paraguay. Sí, yo lo sé, pero igual. Oye, en esta encuesta prevalece la creencia de que el público nunca se entera de muchas de las cosas relevantes que pasan en el mundo. El 71%. Y que los políticos generalmente no dicen la verdad motivo de sus decisiones. El 86% piensa eso. Que los políticos no dicen su verdad. Y que uno no se entera de las verdaderas noticias y relevantes y importantes del mundo, el 71%. Ya. Ah, oye, a propósito de eso, hoy día, bienvenido, estaba con un ex agente quien asegura que el atentado de las Torres Gemelas fue un autoatentado de Estados Unidos. Se plantea hace tiempo eso. Que, sí, pero... Porque se dice que Bush efectivamente era amigo de Bin Laden, Bush padre. Exacto. Y que había fotos de los papás de estos dos... Tanto de Bush como de Bin Laden. Así es. Y que finalmente, claro, era un poco un autoatentado. Y porque hay muchas cosas. Incluso Michael Moore también lo desliza con sí, algunos sus... El Guatón Moore. Muy buena onda ese Juan. Muy buena onda. Y muy capo. El único hombre que meses de anticipación dijo y hizo un manifiesto de alrededor 12, 14 puntos del por qué Donald Trump iba a salir presidente de Estados Unidos siendo opositor de Donald Trump. Claro. El único capo, que lo dijo. Un capo. Oye, mira, la investigación además mostró, quiero que usted me diga en qué porcentaje está, que en el ámbito personal más de la mitad, ¿ya?, el 57,3%, cree que las personas mienten sobre su estado sentimental. Sí. Sobre su edad, el 57,4%. Y sobre su peso o estatura, el 62,4%. De hecho, 100% las tres, sí. Mira, en la edad, Javier Olivares hasta el día de hoy dice que tiene 20 y tiene como 40. Sí. Javier Olivares, weón. Javier Olivares fuera, weón, de tener 40. Sí, pues, y él siempre dice que tiene como 20. Sí. Después tení... Tremendo choque. Sí, en el peso, Julio César Rodríguez usa negro, pero el que está más gordito. Las weas como son, po, ¿no? Sí. Julio se hace el sirope, que es una dieta que es como líquida y ahí se pega unas bajas y queda chupada. Y también ha pasado por quirófano, que no la haga piola. ¿Y qué más me dijiste? Sobre su peso y estatura y sobre su edad. ¿Sobre la edad? Ah, y sobre su estado sentimental. Estado sentimental también. ¿Sí? También. Ya. Sobre la percepción que las personas tienen sobre la veracidad con que las comunicaciones... Espérate. Y sobre la... percepción que las personas tienen sobre la veracidad con que comunican las empresas, hoy la experiencia de cercanos, un 85,4%, y comentarios de otros usuarios, un 76%, influyen mucho más en la confianza que los usuarios desarrollan hacia las empresas. Es más, los usuarios valoran más que la marca, producto o servicio que se ofrece contribuya al bienestar social. ¿Ya? ¿Ya? Después, no caché eso. Yo tampoco. Pero da lo mismo, pasémonos. Ya, y dice, por ejemplo, en relación a cómo reaccionan los chilenos frente a algunas noticias falsas. Por ejemplo, felices. Rojo, sí me enteré y lo compartí. Amarillo, sí me enteré, pero no lo compartí. Y azul, no me enteré. Ante la siguiente noticia, los grupos mapuches iniciaron los mega incendios que ocurrieron este verano. ¿Ya? El 14% sí se enteró y lo compartió. El 77% se enteró y no lo compartió. Y el 8,1% no se enteró. Algunas vacunas tienen efectos secundarios que pueden ser peores que la misma enfermedad que intentan prevenir. 12% se enteró y lo compartió. El 62% se enteró y no lo compartió. Y el 25% no se enteró. Las empresas forestales iniciaron los mega incendios para cobrar los seguros y reducir las pérdidas por la baja exportación que produjo la elección de Donald Trump. 19% se enteró y lo compartió. 61% se enteró y no lo compartió. 19% no se enteró. Pero acá estamos hablando en qué tipo de redes sociales. En Twitter, me imagino, ¿no? Yo creo. Claro, porque o Twitter y Facebook puede ser. Sí. Ah, bueno, Instagram ahora tú también puedes compartir, pero es poco probable. Instagram, bueno, igual de repente suben un par de noticias. Sí, igual hay portales que te tiran como el titular, como
la noticia del día, puede ser. Sí, po. Yo no comparto nada en Twitter, ponte tú. O sea, perdón, en Instagram. Ya, pero en Twitter sí. Realmente ciertas noticias le ponen. Es que Twitter yo lo veo menos. Retuiteo cuando me tiran mierda. Retuiteo. Me encanta, cuando me tiran mierda me encanta. ¿La retuiteé? Sí, citar. Pero así, por ejemplo, mierda. ¿Qué tipo de mierda? De todo. Roberto, online pura wea. De todo, de todo. Oye, coche humare. Online pura wea, andáis vendiendo puras pescas con coche humare. Más encima decís que tenéis depresión y sois terrible borracho. Oye, feo culeado, que te queda mal la camisa. Y lo titeo y miro las fotos, por supuesto. Y digo, un muy lindo comentario de una persona muy linda. Y así vos también, pues. Bueno, un poco, a mí me pasa que noticias así que impactan, no sé, para un lado y para el otro. Noticias buenas, no sé. Ayer tuve cumpleaños Mick Jagger, 74 años de vida. ¡Pah! La retuiteo. Mira, sí, mira ese programa nuevo, Los Anfibios. ¡Oh! No. Pero mira cómo te está mirando. Y yo como haciéndome el weón, tomándome el tecito nomás. Ah, como que me va a llegar su rey. ¿Y quién hizo eso? Espíritu Chocarrero. En el Twitter. Chuta. Concha la lora. Súbelo a tus redes sociales. El weón seco. Estáis loco, la verdad. Es que, mira, y acá estamos haciendo la cuestión de la noticia, pues, weón. Entonces, ¿y qué pasa si lo subo yo y digo, hoy Yoseta hizo lo imposible? Juntamos arroba Marito Velasco y arroba Maestro Cini. ¿Qué es lo que sería una noticia falsa? Una noticia falsa y ver quién es. A ver, ¿la hago o no? ¿A perrayo o no? Le gustan esas cosas. O sea, yo a perro, pero si llegan a preguntarnos y a decir, Mario me dijo que lo hiciera, po. No, pero porque digo, yo la Maestro es brava, o sea, me puede llegar putear. Ya, pero mira, hagamos algo, lo voy a subir. Es más, cada vez que me preguntan por el tema de en cuestión, tema que sabemos, y yo llego a hablar, y como que le llegan a preguntar a ella si es de un diario de la banda, como que... te llama. Para putearme, así, mal. Ya, pues, Juan, pasó hace tanto tiempo, ¿cómo voy a hablar? Y yo en verdad ya no lo hago, no hablo. Ya, pero escúchame. No, ¿lo puedo subir? Tuve que aprender. Mira cómo le comen los dedos a este weón. Lo puedo subir como yo Z hizo lo imposible, junto a arroba Marito Velasco. Pero desde tu... Instagram. Pero después lo borro, pues, weón. No sé. Ve tú. A ver, pregúntale a Maite. No, qué weón. Ya. Anda, oye, Roberto, ¿qué eres, weón? Ya, no, mira, hagamos algo. ¿Qué, weón? Vamos a ir a la música y voy a ver si puedo convencer a Marito Velasco de subir este tuit a propósito de la noticia que nos trajiste para ver cuántos pueden creer esta noticia y cuántos investigan si es verdad o es mentira. Ok. Desterrado, nadie cree en mi opinión.
gusta más que qué. Puta, le encanta. Es que hay gente que dice... ¿Contar euro? Sí, hay gente que dice, oye, me carga esto, pero al final por dentro le encanta, güey. Ya, pero bueno, a lo mismo. Oye, con respecto a la petición de Marito, po. ¿Qué así petición? Está Marito Velasco, mira, mira, mira. ¿Con que yo suba la foto de la Maite con Marito? Sí. Oh, como una gallina. Man. ¿Y ese quién es? No yo sé, que soy futbolero. ¿Es fútbol argentino eso? Parece que sí. A ver, te digo, el tiro quién es. Pero espérame, déjame. Porque Banfield. A ver, dame un segundo para acercarme al monitor. Eso, acércate al monitor. ¿Quién decís qué? No, si no como, se nota. Es como fútbol uruguayo, güey. Tampico, dice. Tampico. What? Tampico, W-A-T. No, U-A-T. Sí. U-A-T, no, no sé qué. Fútbol argentino. Universidad Autónoma. Universidad Autónoma de. De Tamarindo. Tenerife. No, no sé, güey. No, y no sé quién es. No, pero le faltan casual al hombre, ¿ah? ¿Eh? ¿Usted encuentra? Hoy día, a propósito de fútbol, hoy día va a estar en la entrevista Marcelito Díaz. Ah, ¿verdad? Le mandamos un saludo a Charlie Martí. Sí, el Cubo. Hoy día es. Hoy día parte el estreno del Cubo y estuve leyendo más o menos los temas que se van a tocar, como por ejemplo, obviamente el fallecimiento de su hermano, que él tenía 16 años y dice que estaba en su casa y una vez escucha el grito de su madre y sale al patio y ve la imagen de su hermano. Hice una imagen que de verdad nunca deseé ver porque hasta el día de hoy la tengo en los recuerdos. Habla de eso, habla de la ausencia de cuando su padre decidió irse con otra chiquilla, con otra mujer, y en donde él de verdad le rogaba para que se quedara en la casa, pero que ya lo perdonó. Y también obviamente habla de lo que pasó en la final de la Copa Confederaciones, que dice que en el fondo asume la culpa, dice que él se la debería haber tocado a Claudio Bravo, pero claro, estaba con una confianza gigante y lamentablemente dice, no tengo ojos en la espalda para saber que tenía... Porque esa jugada se grita también. Sí, pues Claudio, por eso lo putean. Pero me llamó una... ¿A quién lo putean? Cuando aparece Marcelo Díaz, Claudio Bravo como que le tira una cara. Yo nunca había visto el equipo que nadie se apoyara entre sí en el Condoro. Pero después Marcelo Díaz dice algo súper bonito. Dice que en el entretiempo se le acercaron todos, particularmente Gary Medel, para decirle, loco, reacciona porque eres parte fundamental de... ¿Cómo está Jorge Núñez? Del equipo. Eres una de las figuras. Y si tú no estás ahí, nos vamos toda la cresta. Fíjate que ayer vi a Calule en Fox Radio. Yo lo vi en CDF. Y él decía que... Que lleva su o sea, que él se había identificado en Marcelo Díaz, obviamente con él lo reconocía, decía, con mis defectos. Yo nunca tuve la salida ni la dinámica de... Pero jugaba bien, Calule, a mí me gustaba. Sí, yo encontré extraordinario. Calule con Arturito Sangüesa fue una dupla. Sí, muy bueno. Por eso te digo, Colo-Colo. O sea, que un gallo como Calule, en el fondo, aparte que, ya, dejemos afuera Colo-Colo, de tremendas campañas en Cobreloa... O sea, fue un jugadorazo y decía Marcelo Díaz, bueno, así, pero la cagó, ¿jugador qué?
De lo mejor de la selección, decía. Hoy día va a estar en el cubo, pues, y eso mismo también se lo manifestaba Gary Medel y otros jugadores en el entretiempo, porque yo, bueno, acá lo dijimos, nunca en mi vida había visto un jugador que se fuera tanto del partido después de un cóndor. Puta, increíble. Bueno, sí, sí. Aparte porque yo creo que él entendía, de verdad, en su interior entendía que el partido iba a estar tan equilibrado, iba a ser tan parejo, claro, que veía difícil que Chile llegase a remontar ese resultado. Sí, pues yo creo que es un tiro, porque esa guate pasa con Jamaica en la final. Claro. Por ahí así, ya sabéis que igual los vamos a boletear. Vamos, lo sacamos, pero... O le pasó en esta Copa Confederaciones con Australia. Claro. Partieron perdiendo, pero dijeron ya lo vamos a sacar, lo sacaron más con garra que con fútbol, pero con Alemania, por eso te digo, yo no me acuerdo haber visto en esta selección cuando alguien se mandara un condoro o un error, porque dije, bueno, un error... no se apoyaran entre sí. Y me acuerdo el relato de Palma que dice, oye, pucha, mira las caras de los jugadores, nadie quiere, nadie ve a Marcelo Díaz. Y yo creo que también fue por eso, porque Claudio Bravo sí le había gritado. Ah, ¿la había gritado? Sí, pues sí, Claudio Bravo le puso una carita. Y él dice, mi estilo de juego siempre es salir jugando. Sí. Y claro, estaba bien posicionado para pasárselo a Claudio y que Claudio la despejara o abriera la cancha. Pero bueno, ya son cosas. Oiga, que... ¿había gente de la prensa de intrusos acá abajo del edificio? No le creo. ¿A qué vinieron a buscarlo? No sé, yo dije, yo venía subiendo con Jorge Zabaleta al ascensor. ¿Ya? Que a todo esto tuvo una aparición muy extraña hoy día. Porque vino, no sé, vino como a... entró un minuto y se fue. Pero no venía... sé si vino, capaz que haya venido a poner un hueito. O, pero... o a echar una corta y... O en una de esas vino... Estaba hablando con intrusos, ¿no? No, entonces en el ascensor le digo, ¿cachaste que está intruso? Sí, me dice. ¿Te mandaste algún condoro? No, me dice. ¿Y tú? No, tampoco que yo sepa. Y ya, me dijo. Y qué raro, me dice. ¿Y en qué andarán, weón? No sé, pues le dije, voy a esperar a Roberto que llegue para preguntarle. Ah, el sapo, si él sabe. No, pues si es tu equipo, weón. Ah, pero a mí mi equipo no me cuenta las cosas que hacen, weón. Entonces no son un equipo. Claro. No, porque yo tampoco, yo soy panelista, pues, yo no puedo andar pausteando diciendo, ya, a ver, cuéntenme las notas que ha... No, pero a lo mejor sabía, porque obvio que si venían por cualquiera de la radio, ¿cachai? ¿Y por quién vinieron? No, yo sé. No fui el sapo de intruso, por si acaso, me están usando eso. No sabemos, no, pero al parecer es Amparo Hernández, porque yo le conté cuando iba bajando. Ah, ya, pero es que mira, ahí puede ser, pues. Porque yo le conté, le dije, Amparo... Es que yo hoy día defendí al Amparo en el programa. ¿Qué pasó? Sí, pues, porque ¿se acuerdan de lo de, ¿cómo se llama esto? Lo de María Laura Donoso. Primer plano. Cárcamo y demoras. Oh, ¿cómo? Como cárcamo y demoras. Y demoras. Alguien sabió. No, pero yo en esta oportunidad no sabía, ¿eh? Y tampoco me preguntan. Pero si me hubiesen preguntado, hubiese sapiado. Sí, pues, bueno, sí. Uy, pues, ¿no? Pero que la cuña la saquen acá en Yoseta. ¿Cachai? Esa es mi condición. Da lo mismo lo demás. No, pero hablando en serio, ¿sabes qué la defendí? Porque, puta, es que hoy día fue un tema que me... Ya, pero filo, lo voy a contar. Estaba... Hoy día llegó al país... Tú trabajaste con Lelo, pues, weón. Eric Manosalva y el la boca... mismo. Y la boca te quedó donde mismo. Llegó al país para demandar a primer plano. ¿Y dónde vivía Lelo, weón? Lelo estaba en Perú. ¿Sabes por qué estaba en Perú? Yo no me enteré hoy día. Weón, mi equipo me dice, súmate a un proyecto. Oye, yo, ojo, tenemos que aclarar que Lelo tenía una característica importante y era, o sea, o de reconocible, que era que en la época de Jingo... Usaba el pelo de colores. Usaba el pelo azul. Po. Ah, azul, ya. Claro. Pero mira, lo que pasa es que Primer Plano hizo una vez una nota que tiene relación con... Taxi Boy. Con Taxi Boy o con imágenes de famosos... De famosos que supuestamente estaban vinculados en el ámbito sexual y que eran falsos. Entonces llamaron a Lelo y cuando llegaron se sorprendieron que era Lelo. Y eso lo sapearon y cambió el giro de la nota. Claro, o sea, como esperando que no te iba a encontrar con ni uno de los famosos que aparecían en las páginas. Pero el y rumor, en este caso sí. Pero el rumor era que si sabían que era Lelo, ¿cachai? Ya. Y fueron con las cámaras y lo grabaron. Y como dijo Lelo, me cagaron la vida. Se tuvo que ir a Perú porque acá trataba de buscar pega y nadie le daba pega, nadie lo quería contratar porque decían, pero weón, si tú ejercí el comercio sexual, ¿cómo te voy a tener mi pega por eso? Bla, 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 bla. Qué heavy, igual. Y empezamos... Fuerte, weón. Puta, súper fuerte, po. Y lo más divertido de todo, que el Consejo Nacional creo que también demandó Primer Plano y la plata va al fisco, weón. No. Al fisco va la plata. Los cortes de lupo, weón. Pero, ¿cachai o no? Al fisco, weón. Ya, entonces Lelo dijo, oye... Y el pobre Lelo... Paul Newman se lo vendieron. Claro, y estaba en Perú. Y por último, Lelo decía, ya, si ya tenían la cuestión, por último, invítenme o entrevístenme bien para dar a conocer el por qué yo estaba metido en esto. Po.
Claro. ¿Cachai? Aparte, no estaba robando, no estaba cometiendo un delito, no estaba haciendo nada, pues, weón. Ya, entonces, yo hoy día, ahí empezó el cahuín y justo la Claudia en ese minuto estaba en primer plano. Y dice, no, es que mira, yo me Claudia presté. Smith. Claro, yo me presté para esto y dije, ¿sabéis qué bueno el ejemplo, weón? Y esto, y ahí yo le tiré un palo a María Laura Donoso. Le dije, y esto es para ti, María Laura Donoso. Porque tú que el otro día te sentaste en un panel porque querís prensa, porque querís buscar pega, y cuestionáis a tres chiquillas, las vinculáis con el comercio sexual, sin dar su nombre, me parece muy mala clase. Y es más, si hubieses dado el nombre, más mala clase, porque finalmente lo que provocáis es esto, que la gente te apunte con el dedo, si finalmente no está diciendo nada malo. Y ahí como que Claudia empezó, no, pero es que está la parte del show, de la... Digo, no, po, eso no es show, po, eso es cagarle la vida a alguien. ¿Cachai? Y más encima, ponte tú en el caso de Lelo, ya ni siquiera estaba en la televisión. Claro. Y en el caso, ponte tú, yo decía, no sé, pues yo tengo de compañera de radio Amparo Hernández, que fue una de las vinculadas. ¿Por qué ella se tiene que prestar para el juego de esta señora? No, en ningún caso. Entonces quizás vinieron por eso. Habría que preguntarle. Lo más probable es que hayan venido por eso. Oye, y yo no sé. ¿Te hiciste un Mortal Kombat? ¿Sí? Yo creo que vinieron por eso, ¿no? ¿Alguien habló con Amparo, no? Queso mortadela, pa. Su Mortal Kombat. Ah, jamón de pavo. O sea, pavo. Yo pensé que era Mortal Kombat. Sí. O ese salchichón tipo cerveza. Ah, pero mira, a propósito. ¿Turín? ¿Usted cree que llegaron con Turín? Que llegaron, mira. ¿Puedes mostrar el meme que hicieron de Mario con Maestro Cine? Porque estamos hablando de una noticia que tiene relación que muchas veces por las redes sociales se retuitean. No se enoje, se retuitean noticias que no son verdaderas, que son falsas y que todos caemos, ¿o no? Claro. No se enoje. Entonces, mira, yo quiero poner en el Instagram de Yoseta, por ejemplo, esta foto. Mira. Y ponemos lo siguiente: esa foto. Yoseta hizo lo imposible junto a arroba Mario Velasco y arroba Mike Torsini. Y te apuesto que más de alguno va a caer, púa. Publicidad engañosa que ganamos todos. Salvo Mario. Aparte que se da como la lógica. Ella como con cara de paqueando. Sí, ella. Y yo como tomándome, en este caso un té, pero debería ser la piscolita así como haciéndome el weón. ¿Ah? Y Mario diciendo, no quiere. Yo le dije, subámoslo en mis redes sociales un ratito para cachar qué provoca. ¿Y qué me dijo Mario? Es que... Pero da la respuesta, la verdadera respuesta. No, que si la Maite es brava, pues, weón. Me mata, weón. O sea, si cacha que yo tuve injerencia en esa weá, me mata, pues, weón. No, estáis weón, yo prefiero evitar la fatiga. Sí. Ah, programa online. Está bueno. Te apuesto que caen. Y va, acá sí que va a estar. Hasta yo le digo intruso que venga, pues, weón. Oye, weón, va a ser autoridad próximamente. Sí, pues. Paremos la fiesta, viejo. Más desprestigio a la casta. No, pues, weón. Desmarquémosla del anfibio y de la jingo y la tontería, pues, weón. No es que pasa como, ¿cachai? Es como una imagen lollipop que ella ha querido borrar durante tanto tiempo. Es verdad. Es verdad. Ya, vamos a la música y después vamos a seguir comentando más lo de Marcelito Díaz. Beyond these walls.
Se pudrió todo. No, bueno. Claro. No, y lo peor es que en ese caso la agarran con uno, pues, weón. ¿Cachai? Porque en vez de decirle, weón, oiga, señora, ubíquese. No, y vos, weón. Bueno, me defendiste, weón. Y vos, weón. Vos te reíste. Vos te reíste. Claro. Concha de oh. Oiga, ya, entonces estreno el cubo. Marcelo Díaz, uno de los cracks de La Roja hoy día. Sí, pues, va a hablar de todo, dijo. Ya. Hablar de todo. Pero yo encontré fuerte el tema de lo del hermano, compadre. Porque este gallo decía que tenía 16 años y estaba en su casa y escucha el grito de su mamá que estaba en el patio y vio la imagen del hermano. Chuta, y a los 16 años además tu hermano mayor siempre es como un poco referente, pues bueno, ¿no? En la gran mayoría de los casos tú mirás y querés ser como tu hermano, es como justo le dan cuando se te puede empezar como a pasar eso. Pero hasta los 15, 16, tu hermano grande, Dios, pues, weón. Pero un grande Marcelo Díaz, le ha tocado harto, porque después de eso le tocó, bueno, lo que yo decía, lo del papá, que el papá lo llevó a ser un chuncho chuncho, weón. ¿Cachai? El papá era fanático de la U, y de un día para otro dice, ya, me voy de la casa, ¿no? Hay una historia muy buena que el suegro... ¿Del el suegro Marcelo Díaz? Iban viajando y les toca... Como los primeros vuelos, así como contrato grande afuera y todo, no me acuerdo si fue a Alemania... Como su primer club. Sí, después el Hamburgo, creo. Uh-huh. Sí. Y vuelo en primera y toda la guay, todo el familión en primera. Yeah. Y dice que de repente Marcelo Díaz se despierta, weón, y mira para el lado y el suegro venía, weón, mascando como chicle, pues, weón. Y le dice que igual que le dice, ¿qué le pasa, suegro? Y la weón. Y. Y se habían metido esas toallitas que te dan como para las manos. En la hoja. En la hora, weón, se le iba a tirar a tragar, weón. ¡No! No la cago, weón. Ay, ay, ay. Oh, weón. Te imaginas, weón. Pensó que eras para comer estos perros. ¿Dónde contó eso? No me acuerdo, weón, pero es que. No estoy seguro si fue él o el Murci Rojas, no estoy seguro. Pero chucha, estás matando. Es que estoy casi seguro, bueno, uno de los dos, o él o el Murci Rojas, pero no me acuerdo cuál de los dos contó la historia, güey. No fue Arturito Vidal, no. No, 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 él o el Murci Rojas. Yo veo al señor. De ahí no sale. Yo veo al señor Matus haciendo eso. No, don Carlos. Don Carlos Matus lo veo. Don Carlos lo máximo, güey. Ese también tiene una historia buena. Don Carlos Matus, el. El papá de la Marité, pues de la señora Arturo Vidal. También tiene una historia muy buena, güey. Es muy divertido el güey. No, tú. A mí me tocaba hacer notas en el estadio y eran esas notas, de repente cuando tocaba sábado o domingo, él me llevaba la aspirina. Me daba la nota y me decía, le traje la aspirina para que pase la mona. Un grande, don Carlos. ¿Te conocí ayer? No, tremendo. Tremendo, don Carlos. No, don Carlos, con esto de la de los medios, del fútbol, de la del brillo, de las luces, peló bien. Polola centroamericana, como dominicana, como 30 años menor. Don Carlos 50 y tanto, ella 20 y tanto. Como toda centroamericana, pedazo de raja. Pero eso así que uno dice, uno piensa, bueno, aquí te tiráis, te tenéis que envolver la diuca en una toalla. Para hacerlo sentir. La de spa. No, claro, la de spa, te tenéis que tirar la de spa, porque si no, aquí vas a ir, bueno, en bandeja. Y claro, y se queda esperando guaguita, qué sé yo, se empareja con ella, todo bien, qué sé yo. Y... nace la guagua y como de look morenito, pues mulato, ¿cachai? Yeah. Como si fuese hijo de Jean Bosellur, ¿cachai? Como negrito, crespito. Sí. Y los guanes malos le decían, le pusieron Papá Noé. Papá Noé, le decían los guanes. ¿Y todavía está ahí o no? Yo creo que sí. Sí. Pero yo los vi, están todos ahora con... Papá Noé, están todos en Mónaco. Están todos en Mónaco, pues. O esa banda, weón, esa banda en Mónaco tienen que estar dejando, pero no, y se arrendaron una casa a la raja. Y man. Ahora vi que estaban subiéndose un yate. Buena. Y venían de. Espérate, estaban en Mónaco y estaban venían en Grecia, po. Estaban en Grecia. Venían sí, de Grecia. No, si se pegaron buen tour. Yo no sé si Arturo va a pasar por Chile esta vez. No creo, pues si ya tiene que empezar a concentrar. De ¿no? hecho, el Bayern está en gira en Asia y toda la weá. Sí, po. Sí. ¿Viste el partido ayer? Hubieron buenos matches. Jugó Barcelona con. No, no vi nada. En la noche, con el Manchester. Hay una gira que están haciendo por Gringolandia. Ah, no. Y Manchester United contra el Barça, creo, y Real Madrid contra el City.
Ah, buenos partidos. Buenos partidos, sí, tremendos. Creo que la figura fue el brazuca pendejo que contrataron los del City, po. Ah, ¿ya no va a contratar a Alexis? No, pues el arquero que trajeron nuevo, que es un brasilero de 23 años, que es el arquero después, no sé si alcanzó a Buffon en la transacción. Porque tú cachas que. O sea, Bravo ya está Buffon pedido. Sigue siendo la transacción, sí, de arquero más alta del mundo. Sí, pero para, y Bravo ya está pedido, entonces. O sea, especulan 40 millones de euros. ¿Cachai? El arquero. ¿Y qué va a hacer Bravo? Se queda en el City. Además, se contrató dos defensas, se trajo uno al Paris Saint-Germain, un lateral izquierdo, que lo había formado Bielsa en el Marsella. Y pagaron como 50 y tantos millones de dólares. Sí, se gastaron 100 millones de dólares en dos defensas. Dos velas. Y no va a pasar lo de la Liga China. ¿Cachaste que Pellegrini los pueden cortar a todos? ¿Verdad? Sí, pues. El equipo Carlos Tevez, todos pueden quedarse sin pegas porque están los equipos con deuda. ¡Guau! Te lo juro. Están es que con esas contrataciones. Pero con deudas tremendas, tremendas. Pero es que con ese tipo de contrataciones, ¿cómo no van a tener deuda? O sea, al final, weón. Pero ahí está, pues. El precio de armar una liga y meterle tanta. Pero, sí, pues no, va como quinto y tiene puras figuras, tiene a la vez y tiene Hulk, tiene varios gallos, pero dicen que en Chile se pusieron drásticos. Si de aquí a un mes no pagaban las deudas de impuestos y cosas que tienen, oye, están todos cortados. Lo último, ¿te llegó tu caja Meet Me? Sí, buena. ¿Hiciste el asado? Hice el asado. Es que me llegó a mí también, pero lo dejé para el fin de semana. Pero son viene una carne que es especial, porque es como un abastero. No sé, un pedazo de carne que hay que pegarle una. Dice el vienen con instrucciones. Sí, po, de cómo hacerla. Pero buena. 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 Te luciste. Buena, buena. Yeah. No vi la foto en Instagram. ¿Y si subiste a Instagram? Sí, estaba feliz, mi compadre, a gusto. Ya la raja. Así que. Voy a mirar a ver. ¿Subiste la foto de la carne puesta en la parrilla? Sí, pues todo. Yeah. No, le gustó y le hice un par de videos. Estaba chocho. Bueno. Así que. Un par de stories. Stories, exacto. Ya. Oye, ya comenzamos a despedirnos. Nos encontramos mañana. Mañana tenemos sorpresas. Viene mucha gente. Viene mucha gente. No, de verdad. Mañana tenía una invitada especial, ¿o no? Tenemos una invitada especial. Y voy a traer pizzas mañana. ¿Se puede o no? Traiga todo lo que quiera. Pizzas vienen con. Ya. Claro. Ya. ¿Viste? Hay que invitarlo porque me están bajando. Yo traigo invitados y me los bajan. Bueno. Mario Velasco. Si no es mina, dice no entra. A las basuritas y a las pizzas. ¿Querés jugar a las basuritas y a las pizzas? Entre otras cosas. Ya, nos despedimos. Que esté muy bien, muchachos. ¿No nos encontramos jugar a las mañana. ¿Basuritas y a las pizzas? No. ¿No querés jugar? Bueno, nos vemos. Chau.